Estamos de retorno. Una historia para contar. Abundantes lágrimas y largas oraciones de ruegos y clamor al Señor, pidiendo soluciones a estos problemas, clamando por su misericordia, conceda bendición a su obra, medios económicos para su sustento, angustias, penas, desdichas, traiciones, sus constantes enfermedades. La vida del siervo es de constante prueba. Gobernar semejante obra y sus cientos de obreros en las naciones es algo sobrenatural. Una sola cabeza basta para llevar adelante su misión. Solo cumpliendo las leyes del reino de los cielos se puede lograr esto. Dios exalta al humilde de corazón, da gracia al humilde. Solo con santidad y lucha espiritual se puede alcanzar semejantes logros para testimonio a todas las naciones. Aquí en la Escritura nos dice que cuando vinieron al apóstol Pablo, él les habló. Y voy a utilizar las mismas palabras que están escritas en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Como dice la Escritura, vosotros sabéis cómo yo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Son más de 20 años de ministerio. Y todos, unos un poco más, un poco menos, cada uno podrá saber cuántos años lleva dentro de la obra, pero cada uno conoce mi comportamiento entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en sus vidas, en este lugar geográfico. Pablo había entrado en la vida de esas personas en un lugar geográfico, en Galacia. Aquí es otro lugar geográfico, Bolivia. ¿Me están entendiendo? Y por supuesto, aquellos que ahora están dispersos en las naciones, hermanos nuestros que fueron parte de la obra, que son parte de la obra, permanecen siendo parte de la obra, aunque estén lejos en las naciones. Ustedes saben y me conocen desde el primer día. Creo que hay varios desde el primer día que están en la obra juntamente conmigo. Y eso en cada lugar. Sea La Paz, seguramente estarán escuchando varios. En Cochabamba, y ahí alguna persona ya levanta la mano, sabe que se refieren a la campaña de 1994. Y del mismo modo con Santa Cruz y con el resto. ¿Me están entendiendo? Primer día. Por supuesto, esta palabra tiene relación tanto con lo que es la medida del tiempo. Aquí el Señor habla del tiempo, todo el tiempo. Y podríamos calcular exactamente el tiempo hasta el segundo de hoy, desde el día en que fui llamado al ministerio. ¿Me entienden? Desde aquel 10 de agosto de 1987 a las 5 en punto de la tarde. Tiempo. Desde el primer día. Y podemos ver toda esa gente que ha ido de alguna manera siendo llamada por el Espíritu de Dios y se ha ido plegando a la obra. Y cada uno tiene su primer día, en que a través de este ministerio que el Señor me entregó, han podido llegar al conocimiento del Dios verdadero. ¿Me están entendiendo? Estoy utilizando esas mismas palabras que están escritas acá en las Sagradas Escrituras para que puedan entenderme. Y he estado en todos estos años, en todo este tiempo, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Cuando empecé la obra, por supuesto, una obra pequeña, recibiendo ataques de todo tipo de los falsos hermanos, Dios solamente en su momento callaba, hasta que el Señor en su tiempo, que es hace pocos años atrás, empecé a predicarles la palabra con toda autoridad, con una obra ya establecida en el poder del Espíritu de Dios.
sirviendo al Señor en todos esos años con humildad y soportando inclusive tantas lágrimas. Ustedes han sido testigos de muchas de esas lágrimas. Desde el inicio de la obra, seguramente los que están escuchándome en La Paz y los que quedan algunos de La Paz que sirven acá ahora en la obra en Cochabamba, o que están en Santa Cruz, o que están en el Perú, o que están en Chile, o que están en España, no lo sé. Son tantos, somos tantos. Pero deben recordar esas lágrimas, todo ese clamor de la maldad de todos los hijos del diablo, de falsos hermanos que estaban alrededor cuando estábamos, por ejemplo, iniciando la obra en La Paz con una vigilia en la calle Juan José Pérez. Y el diablo, a través de personas, ni ellos mismos imaginaban que al luchar contra mí, estaban luchando contra el Señor y su obra. Porque ellos mismos se han quedado relegados y esta obra es más grande que la de ellos. Y quedan asombrados. Y por supuesto, este ministerio está sembrado muchas lágrimas, muchas lágrimas desde mi propia vida, mi propio morir al yo, morir a lo que yo hubiera querido ser, a lo que yo hubiera podido desear hacer en la vida para poder obedecerle a Él y poder entregarle mi vida, mi juventud. ¿Entienden? Estar sujeto a tantas cosas y dentro del ministerio en que yo podía haber dejado. Y esto en todos estos 20 años. Pero solamente considero que el Señor me ha fortalecido. Y he podido seguir como hasta ahora, sirviéndole en todo lo que puedo. Sí, viviré.
por la eternidad. Yo lo creo, yo lo creo. Y tú lo sabes. No hay duda, no hay duda en mí. Yo lo creo. Mi rostro es de bronce, mi rostro es duro contra aquellos que tuercen tu palabra, porque el celo de tu palabra me consume, porque te amo, porque te amo, te amo. Porque tú has levantado mi cabeza delante de mis enemigos y los avergüenzas y los has vestido de vergüenza. Mientras tú proteges mi vida, gracias, gracias, mi Dios, con toda mi alma, quiero decirte que te amo, te amo. Ay, cuánto, cuánto te amo. Amado, siempre santo, mi príncipe amado, mi príncipe de paz. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, el capítulo 12, el verso 9 y el verso 10. De esta manera, nuestro amado pastor le ha manifestado a nuestro Dios que por el amor que alberga en su corazón, continúa en este caminar hacia la patria celestial, enamorado cada día más del Señor Jesús. Y es donde en algún momento, calculo yo tipo 5:30, porque todavía era oscuro, me vi en una visión caminando con este impermeable que utilizo algunas veces. Iba con mi Biblia, algún maletín chico que llevo. Yo me veía de arriba, de la parte de atrás. Subía por un camino, calculo yo, de este ancho, 1 metro o algo así. Iba subiendo. Y con mucha tristeza. Mucho dolor en el alma. Mucha tribulación. Y seguía caminando. Y sentí ese momento, el momento que sucedía eso, sentí todo eso en uno, en mi interior. Una pena extrema, tristeza, dolor, sufrimiento. Yo estaba solo. Y de alguna manera era como que en medio de las circunstancias podrás estar rodeado de gente, pero estás solo. No hay en quien confiar, no hay con quien hablar, y solo está Él.
e iba subiendo a paso lento pero seguro. No vi que en ningún momento me detenía. Mientras veía todo esto, todavía quedaba en el recuerdo esa sensación que de pronto me había invadido, que me hacía saber cómo estaba yo en ese camino con tanto dolor y sufrimiento, avanzando solo por esa cuesta. Y de pronto, mientras pasaba esto, empecé a escuchar mi voz cantando. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de está escrito Jesucristo de Nazaret. Y mientras yo escuchaba mi voz cantando, yo me veía alejar a ese paso, subiendo a paso lento con mi Biblia y mi maletín, con mi Señor, y me hacía entender que solamente enamorándome de Él más y más cada día, con su amor, iba a poder seguir avanzando sin detenerme para poder llegar a la meta. En cada momento, en cada instante del recorrido en estos más de 29 años de nuestro amado pastor en la presencia del Señor, llevando adelante su obra, el mismo Dios de la Biblia lo ha respaldado. Le ha hecho saber que es la niña de sus ojos y que Él se agrada del corazón de su siervo. Te amo más que a mi vida. Eras tú, Señor, más que a mi vida. Eras tú, más que a mi vida. Que hiciste retumbar esta alabanza y tapó el ruido del bus de la ciudad. Te amo más para poder ahora orarte. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida y tú lo sabes. Te amo más que a mi vida. Tú lo sabes, Señor. Te amo más que a mi vida. Tú lo sabes. Te amo más que a mi vida. Y me has hecho saber que soy la niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida. Extranjero en una nación. Te amo más que a mi vida. En un autobús, en un bus, en un colectivo. Haciendo tu obra por fe. Y me diste. Y te había agradado que esté allí. Yo soy tu niña. Creyendo en tu palabra. La niña de tu sol. Creyendo en lo que viene y lo que está por venir. Creyendo en tu segunda venida. Y me diste. Y
y me has hecho saber que eso te agradaba de ti. Yo soy tu niña, Señor. Y soy la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Y no sabía, Señor. No sabía que eso te agradaba. He aprendido a vivir y a andar por fe. Porque me amaste a mí. Y para mí se ha convertido en algo normal. Moverme por fe y no por vista. La niña de y me has hecho ver con este detalle que te agrada. Que me mueva así. Así como se hizo en México. A través de ese primer viaje a Manzanillo, por fe, creyendo en tu palabra. Y pescarás desde la costa azteca. Y esa obra está caminando en México. Y de la misma manera, estando enfermo, inclusive en Estados Unidos, logrando ese viaje, sabiendo que tenía que salir de Bolivia y que tú ibas a hacer lo demás en esa nación a un enfermo. Porque creí en tu palabra. Despierta, América. Y así fue, se levantó esa obra. Y ahora, Señor, viene Argentina, Argentina, Argentina. No llores más, Argentina. No llores más, mi niña. No llores más, Argentina. Tu tiempo ha llegado. Tu pecado es perdonado. Es tu tiempo, Argentina, para que recibas esta palabra de primera mano. Despierta, mi niña. Despierta, Argentina. Estaba frente a un ángel y detrás de él habían millones de ángeles que se perdían, uno formado detrás del otro. Yo lo miré, quedé absorto. Y de pronto hizo su túnica, estaba de blanco, tenía como un cinto de oro. Y hizo este movimiento. Y descubrió semejante musculatura. Parecían sogas, una soga. En su pierna, músculo. Y ahí estuvo. Apareció un sobrino mío que ha sido llamado por el Señor en el servicio para la obra. Y aparecía por detrás y miraba y me decía con asombro: ¡Mira! ¡Qué músculo! ¡Qué musculatura! Y el ángel estaba como un soldado. Recibía la orden directa del trono, debo entender. Y aquel que está sentado en el trono seguramente le dio la orden que me mostrara semejante potencia y fuerza. Mientras escuchaba la melodía de canción para un ejército que llenaba el universo en ese momento, así el Señor me hizo saber que no estaba solo. Ángeles poderosos estaban prestos, acampando a mi alrededor, dándole la victoria por encima de sus enemigos, respaldando su vida y ministerio, levantando un pueblo guerrero para su bendito nombre, Jesús de Nazaret.
hay que hacer guerra. No estamos solos. Hay alguien que es muy poderoso, que creó los cielos y la tierra, que con justicia juzga y pelea. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es fiel y verdadero. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Han visto toda la bendición del Señor, que para mí, y lo que le compartí esta mañana cuando recibí una llamada de mi hermana, ¿verdad?, de mis hermanas, preguntándome en qué estado estaba mi columna. Le dije, esperando a que siga desinflamando para poder estar en la hora y poder compartir el mensaje. Me dijo, ¿vas a convocar a ayuno? Le dije, no, estoy tranquilo. Y el ayuno, por supuesto, en el sentido de que abstenerse de alimentos, abstenerse de beber. Sigo orando para su momento qué hacer, pero estoy tranquilo. Y comparto esto, y por supuesto, ya conociendo el Espíritu de Dios, de que este pueblo guerrero está ahora revestido de poder del Espíritu de Dios, lleno de fuerza, la fuerza del Señor. Hemos hecho la guerra, hemos hecho la guerra, hemos hecho la guerra, y la guerra, y la guerra, y la guerra. Hemos vencido en el nombre de Jesús. Por eso estamos aquí. Enseguida retornamos. Una historia para contar.